pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Pues la nube blanca, la gente no sabe a dónde va. ¿Quiénes podrá decir el camino cierto de nuestro Señor? Jesucristo, Jesucristo. Esa multitud en el pecho lleva el amor y paz, y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mira la flor que nace en el cielo de aquel que tiene amor. Mira al cielo y siento aumentar la fe y salvación. Jesucristo, Jesucristo. Cada esquina veo el mirar perdido de un hermano, busca del mismo viento, la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esta procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Tengan todas y todos muy buenos días. Bienvenidos a esta celebración dominical de la Santa Misa. Presentémosle al Señor en familia nuestras intenciones, este deseo de ir madurando nuestra fe y encontrando ese compromiso que el Señor nos pide en la vida. La Iglesia de hoy, nos dice el Santo Padre, necesita, urge de familias verdaderamente cristianas. Los invito para que en esa intención celebremos juntos la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo se quede con todos ustedes. Iniciemos la celebración de la Santa Misa reconciliándonos con el Señor. Vamos a pedir perdón. Con humildad delante de Dios, reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Por las veces que en el bulto yo escurrí y la espalda dio tu santa voluntad. Piedad, Señor, piedad, piedad, Señor, piedad, piedad, Señor, piedad, piedad, Señor, piedad. Por las veces
veces en que yo no perdoné, por las veces en que evité colaborar, por las veces que en el miedo me escudé, por las veces que he ocultado la verdad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto y salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Fortuna. Que la guerra pronto acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Que el Señor se quede con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a los discípulos a que se subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba solo. Mientras tanto, la barca ya iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. A la cuarta vela de la noche, Jesús se les acercó caminando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y comenzaron a gritar de miedo. Creían que era un fantasma. Entonces Jesús les dijo: «¡Ánimo! Soy yo, no tengan miedo». Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Entonces Jesús le dijo, «Ven». Pedro se bajó de la barca y echó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, el viento se tranquilizó. Los de la barca se pusieron de rodillas ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, bienvenidos a otro domingo de celebración de nuestra fe. Nos reunimos en familia para compartir con el Señor las tempestades cotidianas de nuestra vida. Un nuevo domingo de crecimiento en la fe. Una nueva experiencia de sentir al Señor cercano en nuestras vidas. Cada vez va creciendo más esa catequesis de relación personal y familiar con el Señor. Este domingo, la liturgia nos regala unos textos riquísimos en la fe. A mí personalmente me gusta muchísimo esta experiencia de los discípulos con Jesús, porque plantea nuestro cotidiano vivir
embarcados en la experiencia de la vida con el Señor. Los invito entonces para que también nosotros, en la orilla de nuestras vidas, nos embarquemos confiados que el Señor nos acompaña en ese viaje de vida. Es necesario exegéticamente explicar que cada vez que ustedes escuchan el concepto de orilla, se está refiriendo a nuestras vidas. La barca es la vida misma, los pasajeros somos nosotros y el lago es esa expresión cotidiana de lo que nos sucede. Un Jesús que nos invita a embarcarnos, un Jesús que se pone en oración por nosotros, un Jesús que no nos abandona. San Mateo cuenta que la barca se fue entrando lago y que en esa experiencia de la lejanía de Jesús apareció la tempestad. Ese movimiento violento de la vida, ese temor a hundirse, ese temor a ahogarse entre los problemas. Pero la visión de Jesús que nos cuida. Dice el evangelista que cuando la barca comenzó a experimentar el movimiento violento, Jesús se aproxima a nosotros, vence los límites. Aunque el lago se encuentra picado, Jesús es capaz de caminar sobre él. No hay violencia, no hay dificultad que Jesús no sea capaz de superar. Se acerca a ellos, pero por el sentimiento de temor, los discípulos creen que lo que están viendo es un fantasma. Se llenan de miedo. ¿Notan ustedes el cotidiano sentimiento de temor en los discípulos? Gritan, nos vamos a morir. Este problema que estamos viviendo es el acabose de nuestras vidas. Hay miedo en los discípulos. Por eso la cercanía de Jesús trae tranquilidad, ánimo. No tengan miedo, soy yo. Venimos cada domingo escuchando a Jesús tranquilizarnos. No tengan miedo. El Santo Padre acaba de decirle a los jóvenes en Lisboa, no tengan miedo. La tempestad no puede ser más grande que la presencia de Dios. El Santo Padre acaba de hacernos una invitación para que en las tempestades que el mundo propicia, nosotros confiemos en Él. Bien, ahí está Él acompañándonos. No nos deja solos. Pedro toma la iniciativa mundana. Si de verdad eres tú, haz que yo haga lo mismo que haces tú. Permíteme caminar también sobre el problema. Permíteme remontar el problema. Jesús lo reta. Ven, tú eres capaz. Ven, acércate a mí. Fue la consigna del Santo Padre a los jóvenes. Acérquense a Jesús. Ven, le dice. Pedro lo obedece. Comienza a superar el miedo, pero parece que es más grande el temor. Y cuando siente de frente, cuando ha pisado el problema, se deja hundir. Doble miedo. El primer miedo, el superar la dificultad del entorno. El segundo miedo, superar su propio miedo. En la barca había seguridad. Ahora está parado sobre el problema. Y comienza a gritar, Señor, no me dejes hundir. No me dejes morir. Dice que Jesús lo toma de la mano y ya no le dice que tenga miedo, que supere ese miedo, sino hombre de poca fe. Porque es la ausencia de la fe la que nos hace tener miedo. Lo levanta, hace que supere el límite y lo invita a la tranquilidad. Dice que lo lleva a la embarcación y el problema desaparece. Cuando Jesús entra a nuestras vidas, el temor desaparece.
hay tranquilidad. Este domingo el Señor nos invita a traer a Jesús a la embarcación de nuestras vidas. No hay problema, no hay dificultad, no hay crisis que no quede resuelta cuando Jesús hace parte de la embarcación de nuestras vidas. Tanta falta le hace a las familias la presencia del Señor. Tanta falta le hace al hombre confiar en el Señor. En esta mañana el Señor nos pregunta, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza? ¿Y qué tan capaces somos de traer al Señor a nuestras vidas cuando creemos que los problemas no tienen solución? Los invito esta mañana entonces para que en familia nos preguntemos cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras necesidades. Que el Señor llegue a la embarcación de sus hogares. Que así sea. Ahora los invito entonces para que hagamos nuestra profesión de fe. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, Hijo suyo único y nuestro Señor? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? Sí, creemos. ¿Creen en la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creemos. Digamos entonces, ¿esta es nuestra fe? ¿Esta es la fe de la Iglesia? Que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Los invito ahora para que hagamos la oración universal de la Iglesia. Oh Dios, Padre nuestro, el temor y la desconfianza ponen en duda nuestra fe, pero tú envías a tu Hijo para nuestra salvación. Permite que su presencia viva entre nosotros, elevando nuestros anhelos a ti como ofrenda de amor. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia Católica y por las demás iglesias y grupos cristianos, para que en estos momentos de crisis y búsqueda sepamos hallar en la luz del Evangelio la fuente profunda de la renovación. Oremos. Padre, por los hombres y mujeres que se han alejado de la fe, para que el testimonio de los cristianos los lleve a encontrar de nuevo la vida y la salvación que tú les ofreces. Oremos. Padre, escúchanos. Por los niños, para que crezcan sanos en su integralidad y que los mayores sepamos amarlos de verdad. Oremos. Padre, escúchanos. Por las parejas y familias que viven en el desencanto de la rutina, de los conflictos conyugales y la poca comunicación, para que encuentren en ti la fuerza y el impulso para ir hacia adelante y puedan recomponer la convivencia y el amor. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, para que sepamos seguir sin miedo el camino que conduce a descubrir la inmensa alegría de tu presencia entre nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. Padre nuestro, que has revelado a tu amor enviándonos a tu Hijo, para que los hombres se sientan llamados a la comunión de vida, acoge la oración de tus hijos y llena el mundo con la luz de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigamos celebrando la fiesta de la Eucaristía. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Hermanos, la mesa está lista. Les invito ahora para que oremos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, complacido Señor, la ofrenda de tu Iglesia, que tú mismo nos has dado, que tu poder convierta en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor se quede con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en todo nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia habíamos perdido. Por eso nos unimos a los santos y a los ángeles y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Tu gloria llena mi tierra, llena mi ser, por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dio gracias por él, lo bendijo, lo partió y lo pasó diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cuando acabaron de cenar, tomó el cáliz, dio gracias por él y lo pasó diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, con nosotros está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida,
y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque esta mañana nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de esta iglesia que se ha extendido por toda la tierra para que la lleves a la perfección por la caridad, con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Fernando y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Mira con ojos de misericordia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santiago Apóstol, nuestro patrono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Invitados esta mañana por el Señor a celebrar el don de nuestra fe, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor se quede con todos ustedes. Nos damos en familia un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices nosotros invitados a esta fiesta. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, son
pronuncio mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hagamos eco a esta palabra que el Señor hoy nos ha regalado, a esta invitación que el Señor nos sigue haciendo para consolidar familias verdaderamente cristianas. Pidámosle a Nuestra Señora la Virgen que nos acompañe en esta tarea. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor se quede con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mis amados hermanos, la misa ha terminado, podemos continuar en paz. Tengan todos un domingo vivido en familia y una semana bendecida por el Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
estaremos.